Hola amigos, ya saben, como siempre, espero que se encuentren demasiado bien. Y bueno, si ustedes tienen un smartphone, ya sea Android o iPhone, deben de tener mucho cuidado, porque desde hace mucho tiempo, si ustedes no lo saben, nos están espiando. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, sistemas como Siri o Google Now, están guardando información sobre nosotros, a dónde vamos, qué hacemos, qué nos gusta. Entonces, puede representar cierto riesgo para nuestra persona. Entonces, bien, les voy a decir cómo desactivarlo para si ustedes ya no quieren que sepan en todo momento dónde están o qué hacen. Entonces, por ejemplo, para desactivarlo en nuestro iPhone, tenemos que ir a ajustes. De ajustes vamos a privacidad. De privacidad vamos a localización. Después a servicios del sistema. Y en ubicaciones frecuentes. Ahí nos desplazamos hasta el final y eliminamos o borramos el historial. Y solamente confirmamos que deseamos borrarlo. Entonces, ahorita que hacemos esto, habremos eliminado todo el historial que tengamos de las cosas que hemos hecho. Entonces, si queremos desactivar definitivamente esta opción, solamente debemos desactivar la casilla de ubicaciones frecuentes. Entonces, esto es para que ya no se guarde más información sobre nosotros conforme avance el tiempo. Y ahora, para hacerlo en nuestro Android, bueno, en Android se llama historial de ubicaciones. Entonces vamos a configuración de Google, después accedemos a ubicación, después de ubicación a historial de ubicaciones de Google y elegimos la opción de eliminar historial de ubicaciones y eliminar. Entonces aparecerá un campo que debemos de confirmar la operación, lo marcamos y confirmamos para la eliminación del historial. Entonces bien, aquí también si queremos desactivarlo definitivamente, entonces solamente en el historial de ubicaciones debemos de ponerlo en off para que ya no siga guardando nuestra información. Entonces de estas dos maneras podemos desactivarlo en iPhone o en Android para que ya no tengamos ese, digamos, problema. Aunque también debo aclarar que es posible que ciertas aplicaciones dejen de funcionar o tengan un mal funcionamiento, ya que no van a poder acceder a estos datos que tal vez utilizaban. Entonces es cuestión de que cada quien analice si es más importante nuestra seguridad o es más importante una aplicación. Entonces ya se los dejo a su criterio. De cualquier modo, ya saben cómo desactivarlo. Entonces espero que les haya gustado el video, amigos. Ya saben, nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien.